Amigos y amigas, estamos con uno de los periodistas deportivos que más sabe de fútbol, de deportes. Exacto. De Racing, tiene libros de sí. Racing. Y el señor Alejandro Wall. Bienvenido. Alejandro Wall. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Hola, Lizzy. Hola. Hola. ¿Qué es la onda que tiene Alejandro? Hola, es divino. Pero parece que es el novio de una amiga. Ah, ah, ay, ni con los novios de una amiga. Igual eso no te vas a casar, Lizzy. Igual te, no te importa. ¿Te vas a casar? ¿Y qué tiene? La despedida soltera. Ah, okay. ¿Ya te la hicieron? No. Pero vamos a hablar de deporte, Sofía. Ah, sí, sí. Okay. Alejandro junto a Gastón Edul. Escribieron La Tercera, ajá, que es un poco, fueron los primeros, ¿no? Que sacaron el libro. Casi, sí. Lo tenía escrito ya casi antes de ir, pero salió bien. Fue una locura, ¿no? Lo teníamos escrito. Claro, una, no, obviamente, una, claro, pero sí, ¿cómo sí, hicieron? Sí, y fue una locura. Parecía imposible, porque me escribió Rodolfo González Arzac de Planeta. O tenías antes de cada mundial, tenían y no se publicaba. Se publicaba. Finalmente fue 36 claro, años. Íbamos sumándole años, ¿no? El Topo Arzac, que es uno de los editores de Planeta, me escribió, yo estaba de madrugada. ¿Cómo se llama? Rodolfo González Arzac. Iba conmigo a TEA. Ah, bueno, claro. Mucha barba. Sí, bueno, igual. Mirá, no lo veo hace 25 años. Un beso. Sí, Topo. Le mandamos un abrazo, porque la verdad que fue el que insistió. Porque me escribió de madrugada, yo estaba en Qatar, el lunes ya la madrugada, domingo la noche acá con Argentina recién fresca, campeona del mundo. Me dice, bueno, hay que hacer un libro. Ya habíamos un poco hablado del tema. Y yo le digo, mirá, yo escribí mucho allá, o sea, había escrito todos los días. Digo, no tengo más nada para decir, no, hay que hacer un libro de cero. Y bueno, y ahí empezó a insistir, surgió el nombre de Gastón, digo, porque Gastón, bueno, había estado cerca, junto aquí a Sofi, había estado muy cerca de la selección, y apenas volvimos, yo habré vuelto el 22 de diciembre, y el 10 de enero el libro entró imprenta, o sea, mirá, fue una locura. O sea que no disfrutaste nada la Copa del Mundo, porque te la pasaste escribiendo. No, me la pasé, bueno, revisando los partidos otra vez, vi 4 veces la final, mirá. Con mucha, obviamente, Zoom permanente con Gastón, hablando y repasando momentos, descubriendo cosas, porque cuando estás allá es como que no tenés dimensión mucho de lo que pasaba acá. Yo no veía la prensa, por ejemplo, no veía los canales, veía lo que pasaba cotidianamente. Y bueno, y fue una maratón, creo que paramos 24, 25, 31 y primero. ¿En qué momento te diste cuenta que íbamos a ser campeones del mundo? Y creo que con el partido con Países Bajos o Holanda, yo tuve la sensación de, bueno, llegás a la semifinal y puede ser. Y además hay algo ahí que contamos, que es que hasta los jugadores, antes de ese partido, cuando escuchan que Croacia había eliminado a Brasil, empiezan a gritar en el vestuario. Eso, para mí esa fue. Yo entiendo lo que vos decís después del partido contra Países Bajos, sí, pero para mí, cuando Brasil queda eliminado, sí, y en semifinales tocaba Croacia, que no se podía ni decirlo, sí, ¿viste? Porque primero, obviamente, Argentina tiene que jugar su partido. Pero cuando de repente queda fuera Brasil y se te empieza a allanar un poco el camino, por lo menos desde pensarlo, digo, bueno, tal vez está todo dado. Sí. Tal vez. Yo me acuerdo estar en la sala de prensa del estadio del Luceil. Y vi obviamente de los festejos, sí, de los periodistas y demás que estaban ahí. Y yo quería cruzarme con Brasil. ¿Así? Yo quería, sí, yo tenía unas ganas. Había mucha gente que quería Brasil. Estás loco. Semifinal. ¿Por qué la tercera? Brasil. Porque es la tercera estrella de Argentina. Esa ya lo sé. ¿La viviste las tres? No, vi, pero sí. Podría, porque el 78 eras chico. El 78 no había nacido, nací en 79. Yo vi las tres. Ah, bueno. ¿Viste las tres, Liz? Sí, vi los tres festejos. En el 86 era un niño. Y en el me recuerdo la de 78, yo estaba jugando en el fondo, me acuerdo cuando pasó que salieron campeones. Después la siguiente, y esta, obvia. Y siempre me da la sensación que la que viene es como, me parece que cuando lo transitas, parece que no va a haber nunca algo mejor. Claro. Un festejo, una alegría, una emoción, un coso. Y cuando ahora con esta, me volvió a pasar lo mismo. El sentimiento se va renovando. Igual, yo era mi tercer mundial. Yo había estado en Brasil 2014 y en Rusia. Y en Brasil 2014, Argentina llega a la final. Pero no había la misma sensación. No había. Para mí, de todas las que nos llegamos, la que queda casi a la altura de haber salido, de la misma sensación de haber sido campeones, es la de la canción esta de la Italia 90.
Italia 90. Ah, claro. Sí, sí. Esa es como la que queda en el tipo festejo. No, porque como si hubiéramos ganado, es verdad eso. Sí. Con un penal en contra, raro. No ganamos. Pero es cierto que en el 2000, en el Maracaná, hubiera estado espectacular, pero es como que... A mí también me tocó estar ahí haciendo Perro de la Calle, hicimos ahí todo el mes. Y era como, sí, vamos llegando a la final, pero no era lo mismo que este equipo que era, ¿entendés? Que vos decís, vamos a ir campeones, o, si bien empezamos raro. Sí. Y además era la como cercanía. Que íbamos, de repente damos la final, vamos a ir campeones del mundo, puede ser, pero no era igual como que ahora había una euforia. Sí, y aparte espectacular. Fue espectacular. Suponete vos sos, no sé, alemán de, o del país que quieras, y ves, y era fue un partidazo. O sea, para los que jugamos, Francia y Argentina, fue tremendo, fue horrible, lo peor que pudo haber pasado. Esas sensaciones. Pero para alguien de que afuera... Que lo vivió afuera, sí, como un partidazo. No, otro día vivía un video, muy random esto, pero Ashton Kutcher, que estaba haciendo la promo de su película, y su compañera, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero le dijo, contale, ¿qué pensás de Messi? Ah, el mejor jugador del mundo. Reese Witherspoon. Le dijo, fue la mejor final que vi en mi vida de un partido, dice. Que alguien vino a traerle un pedido, le tocó la puerta y le dijo, si me querés te tenés que ir ya porque estoy viendo los penales, estás desquiciado. Claro. Y como que creo que un montón de gente que no era Argentina lo vivió así. Bueno, mucho tiene que ver eso con Messi, ¿no? El otro día también, el mejor basquetbolista para mí en el momento, Luka Doncic, contó que veía todos los partidos de Argentina y que hinchaba por Argentina. Tiene que ver con esto de que el mundo quería que Messi saliera campeón. Sí. Esa Luka Doncic justicia que divina. Escucha a Calamaro. Escucha a Andrés Calamaro, ¿no? Juega en Real Madrid mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. A mí sí la sigue Antonella. Datos. ¿Datos? ¿Sí? No opinión, amiga, datos. Me mandó la bikini para este verano. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Sabes cuando le preguntó qué bikini estaba usando? Las mandó. Ahora cada vez que... Cuando estaba llegando a Francia. ¿Qué cartera estás usando? ¿Qué esto? Siempre todo lo que veo le pregunto qué está usando a ver si me lo manda. ¿Y le digo qué departamento te estás usando? Claro. Escúchame, la importancia de Messi en este mundial. Todas, porque te repasaste los partidos, lo viste varias veces, escribiste el libro. Entonces por ahí tenés una mirada, ¿qué descubriste? Sí, este la centralidad de Messi excede incluso lo futbolístico, ¿no? A medida que iban pasando los partidos íbamos diciendo, es el mejor mundial de Messi, y Messi todos los días, todos los partidos, jugaba un poco mejor, hasta me parece llegar a un pico. Más allá de lo que pasa en la final, porque la final es el mejor partido de Argentina, por lo menos los primeros 45 minutos. Es extraordinario. Pero el partido de Messi con Croacia es resumido en una jugada, que es el gol de Julián Álvarez, en donde yo al día siguiente me lo encontré en un estadio, en otro partido, a Guillem Balaguer, el biógrafo de Messi, y me decía, mirá eso, y eso resume a este Messi, su nueva forma de gambetear. La manera en la que tuvo de sacarse encima un pibe de 18 años como Guardiola, tiene algo, y además había otra cuestión que a mí me emocionaba mucho de lo que pasaba con Messi, que es todo lo que sucedía alrededor, por ejemplo, de la inmigración en Qatar y de la gente. O sea, vos ibas por la calle y los bangladesíes, los indios, los nepalíes, estaban fascinados y eran los indios. Y había algo de esa conexión que te das cuenta que era su mundial, ¿no? Te das cuenta que era su mundial, y pocas veces para mí alguien pone tanto el foco en un objetivo y lo consigue, como pasó acá. Sí. Bueno, lo puso durante años. Sí, era claro. Pero bueno, finalmente sí, llegó. Pero acá fue diferente para mí desde el principio. No sé, yo lo digo siempre, llegó con unas zapatillas celestes y blancas a la concentración cuando se unió ahí en Abu Dhabi. Sí. Digo, le mandaron las... ¿Después qué? La chancleta, sí. Por Instagram. No, pero se lo veía diferente, y para mí la injerencia de Messi sobre el estado de ánimo, la forma de tomarse las cosas, de entrenar sobre el grupo, era pero visible hasta en los entrenamientos. Lo que pasó fue que después del primer partido, cuando es un golpe tan fuerte para todo el grupo, que lo sintió el grupo, en los entrenamientos no se los veía tampoco con la cabeza baja, se permitían las risas, se permitían... Y vos veías cómo estaban de ánimo, que era la pregunta que más me hacían. Che, ¿cómo ves a los jugadores? Che, ¿cómo ves al plantel? Y yo lo veía bien. Y para mí eso partía de que Messi estaba bien. Entonces era como un mensaje que le daba a todo el equipo y a todo el grupo de... No sé si a vos te dijo, o a Gastón, no sé a quién, cuando él dijo, después de Arabia Saudita, que él dijo, bueno, tranquilo, téngale fe al equipo, no le...
Y eso es rarísimo, esa, porque es, él nunca le habla como y a la esa gente, frase, claro, esa al frase público diciendo tranquilo, totalmente fe esta selección. Para mí eso es como, y acababa de perder un partido que era facilísimo, supuestamente. Que era durísimo. Y era el primero, o sea, no sabes lo que pasó, nada de lo que viene. No. Y que dejaba a la Argentina con la posibilidad no ya de irse en primera ronda, sino posiblemente irse en el segundo partido. O sea, tener que jugar un tercer partido de grupo sin la clasificación. Esa frase para mí toma un nivel de relevancia. Después de lo que pasa, porque uno podría decir que es una frase de un jugador que termina un partido y que le dice a la gente, bueno, confíen en nosotros. Y era evidente que había ahí un compromiso y una comunión de un liderazgo que él ejerció y que él ejerce sobre este equipo de un modo extraordinario también. Porque aparece en momentos determinados con una característica determinada. El partido con Holanda, cuando hace el topollillo y cuando se pelea con Weghorst, es un partido. No es que esa fue su característica durante todo el Mundial. En el entretiempo con México, agarra a los jugadores y los arenga porque se da cuenta que ese primer tiempo ponía a la Argentina en una situación muy complicada. ¿Y qué les dice? Les habla de la gente que había llegado lejos, había llegado mucha gente ahí, no solamente Barras, pero había llegado mucha más gente que tenía para el segundo partido. Y se da cuenta que el partido se repetía, ¿no? Porque parecía que estábamos... Fue durísimo. Contra México para mí fue el peor de todos. Claro, fue dificilísimo. Lo abre él, le abre la llave y agarra en algo que fue extraordinario, porque no es que arengaba en los entretiempos. Hablaba antes de los partidos para salir y ese día en entretiempo se dio cuenta que también tenía que levantar a sus compañeros. Y Argentina, bueno, sale a comerse el partido ya ahí y empiezan a aparecer los jugadores nuevos. En tu experiencia, Ale, estamos hablando con Ale Wall, que hizo el libro junto a Gastón Edul, La Tercera, y está bueno para hablar porque debe pasar en teatro, debe pasar en cualquier ámbito. Y es cuán importante, porque la técnica es buenísima de todos los jugadores de selección y de todos los jugadores del Mundial. En general hay que tener una técnica, por ahí países un poco menos, pero hasta los países que vos decís estaban todos. ¿Cuánto es importante esto, el estado de ánimo de ese momento de jugar, la motivación y la convicción de vamos a ganar? Central. Es un momento. Demuestra, este Mundial demuestra, y lo demuestra otros Mundiales, pero digo, este Mundial que Argentina lo gana, demuestra lo difícil que es. La situación de haber llegado con un equipo invicto, con un equipo que por ahí podíamos repetir de memoria, porque sabíamos cuál era el mediocampo. Bueno, ya se había lesionado Lo Celso antes del Mundial. Y fíjate que lo que termina sucediendo es que se desarma ese equipo y se arma un equipo nuevo. Porque empezamos a ver nuevos nombres. Enzo, Alexis, Julián... La línea de 5 que había sido ensayada pero que no la había utilizado. Argentina encontró un momento justo, exacto para jugar este Mundial. Los equipos se encuentran durante el Mundial. Muchos equipos, vos podés decir ensayé, pero no funciona, parece un partido algo. Sí, para mí tiene que ver con que el Mundial es un momento, ¿viste? Y es tan rápido porque es un mes. Y en definitiva, cuando ya pasás la zona de grupos, son 90 minutos. Claro. Y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Vas y ganás, te quedás. Entonces ahí influyen muchas cosas. El estado físico de los jugadores, de cómo llegan a ese Mundial, el estado emocional también de cómo están. Y después, bueno, de lo que pasa ahí en ese partido. Entonces vos tenés que tener mucho carácter, mucha templanza, como lo tuvo Scaloni, para elegir a los mejores 11 de ese momento. Porque el Mundial es eso, es así de rápido, es así de corto. Claro. Entonces yo creo que para mí vos ahí... jugaste con Paredes todo, la previa, todo, pero en ese momento está mejor Enzo, chao, listo. Con Lautaro, por ejemplo. Y de hecho, con Cuti Romero... pero sí, a lo que vos planteabas es así. Los equipos se encuentran durante el Mundial. Pasó algo, si querés, con Argentina en el 86 también. Bilardo termina encontrando ese equipo en México. Y acá el equipo, no sé qué opinará Sofi, pero el equipo termina de aparecer con Polonia. Ese partido de Argentina ese partido fue espectacular. También le cuesta el primer tiempo. Y es un equipo que aparece efectivamente, es el equipo campeón de pronto, ¿no? Es el equipo que se luce Enzo, se luce Julián, se luce Alexis y Messi siempre, como digamos, todos ellos satélites, ¿no? Claro. ¿Cómo había sido el resultado de Polonia? No me acuerdo. 2-0. Yo creo que, bueno, fue un golpe fuerte en el primer partido. En el partido contra México nos levantamos y en el partido contra Colonia fue la confirmación
de que había. Viste sí. que al principio obviamente surgían las dudas de, che, cómo estamos físicamente, cómo llega el equipo desde ese lado, cuando había tanta ilusión y tanta expectativa. Y bueno, contra Polonia volvemos a recuperar esa seguridad y esa confianza para después encarar el final. Sí. Y después viene Países Bajos. Que Australia es. Primero. Claro. Australia es como que... Ni me acordaba. Australia. Sin embargo, ¿sabes qué? Trámite, ¿no? Pero Australia es un aviso de lo que le iba a pasar a la Argentina en los partidos sí. siguientes. Porque tiene el Dibu tiene la última tajada. Uh-huh. Y de hecho, en ese momento, esa tajada es clave para él. Es clave para construir confianza, porque hasta ahí, hasta ese momento, no había tenido una situación de ese tipo. ¿Puedes dejar de seducir al invitado? Claro. Estás seduciendo al invitado. Ey, mirá cómo te mira Medisca por atrás. Para mí, Scaloni estuvo como un cubo mágico y logró armar las seis caras. ¡Excelente! ¡Ay, esa frase bárbara! No, me ocurrió ahora. ¿Te la cambió a ella? Bien. De su autoría. Fue cambiando todo el tiempo, ¿no? En ese mes que duró el Mundial. Sí, no se casó con nadie. Tuvo la capacidad esa de adaptación y de pensar el equipo, para mí, con respecto al rival y con respecto a sus propios jugadores, que terminó siendo importante. Sí. Estamos hablando con Ale Wall de La Tercera... Un libro que sacaron en tiempo récord, uh-huh. ¿no? Tiempo récord. Sin dormir. Tiempo récord. Sin dormir, claro. Sí, casi, pero ya casi tenía medio escrita crónicas. No. Te puedo asegurar que es de cero. O sea, había escrito Gastón mucho. Gastón habla del episodio de... Gastón, claro, porque lo que hablábamos con Gastón inicialmente cuando empezamos a armar, dijimos, ¿qué estructura le damos? Solo las cosas que pasaron en el Mundial, uh-huh. está dentro de, obviamente, lo que pasó, está Gastón, que fue testigo de que mira vos, anda para allá. Tranquilo, Leo. Tranquilo, Leo, pará. Tranquilo, Leo. Okay. Sofía con sus preguntas, digamos, son cosas que van que fueron quedando, ¿no? Sofía, de hecho, aparece en el libro ahora. No. Sí, porque, pero sobre lo de Gastón, como el libro tenía que tener una única voz, era difícil poder contar lo del anda pa' allá bobo, pero sin que Gastón lo contara de manera personal, con lo cual hay un texto aparte de Gastón contando todo ese episodio. Y no, en el caso de Sofía, porque para mí hay un capítulo que es muy tenso, que en realidad fue el partido más tenso de Argentina, que es la previa, es el partido y la previa con Países Bajos. Uh-huh. Y el momento en el que en que se empieza a filtrar la lesión de Rodrigo de Paul. Y en el que tienen un diálogo con Scaloni que todo el mundo lee como que lo reprocha a los periodistas, uh-huh. pero en realidad... Era un mensaje más interno. Fue la lesión de Rodrigo de Paul, al toque se empieza a filtrar, todos los medios empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con Rodrigo de Paul? ¿Llega al partido? ¿No llega al partido? ¿Cuál es el grado de la lesión? Hay muchos que ya decían, se queda directamente sin Mundial. Claro. Bueno, al otro día la conferencia de prensa, y le preguntan muchísimo, obviamente, por la lesión de Rodrigo Paul. Y él se enoja, pero se enoja mucho, como decía Ale, internamente. Por eso que se filtra. Claro. No solamente, le reclamó obviamente a los periodistas, fue justo con Fede Rodas, que se agarró ese mano a mano. ¿Vos para quién jugás? ¿Juega para los holandeses o juega para nosotros? Pero en realidad tenía que ver con eso también, con, che, ¿quién está filtrando esto del equipo? Sí. De hecho, había toda una obsesión de Scaloni en la comunicación y en la forma de que no se le filtrara el equipo. Modifica la manera de anunciarle el equipo a los jugadores durante el Mundial. Claro. Los primeros dos partidos, Scaloni les confirma el equipo el día anterior. Y en los ya con Polonia empieza a decirle a los jugadores dos horas antes de subirse al micro. Claro. Y eso no, había... O sea, algunos sabían si iban a jugar o no. Claro, y de hecho, bueno, en la final se enteran jugadores, el propio Di María se entera que va a jugar antes de subirse al micro. Tagliafico se entera ahí. Y eso había sido una charla que Scaloni había tenido con Marcelo Gallardo, hacía un tiempo interesado en esa cuestión, y Gallardo le dice, no, el equipo lo tenés que dar una hora antes, no lo tenés que dar tanto tiempo antes, porque obviamente se filtra. Qué bárbaro. Bueno, estamos hablando con Ale Wall, vamos a poner un poco de música y después seguimos, se suma May también. Sí. Con el teatro, todo. ¡Basta! Y seguimos hablando, en este caso, el libro se llama La Tercera, de Ale Wall. Muy bueno. Gastón Edul.